Bienvenidos esta semana a nuestros estudios en Mover Radio, aquí en el Teatro Felipe Godínez. En este mes de julio hemos aprovechado que hemos estado trabajando durante estos últimos meses en algunos asuntos importantes para el futuro de nuestra localidad y hemos querido invitar al alcalde de Mover, Gustavo Cuellar, para hacer balance de algunas de las cuestiones tan importantes que hemos estado comentando en la radio en estos días y en la actualidad. Por eso, hoy, como no, tenemos el placer de recibir al alcalde de Mover. Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Rosa? Buenos días. Y bienvenido, como siempre, a este tiempo de entrevistas para la radio y también para los espectadores de Mover Televisión. Hablar primeramente de un decreto, el 8/2013. ¿Qué es este decreto? Bueno, desde el año 2011 hasta el actual, vemos como el gobierno central, en una aspiración máxima, porque cobren los proveedores, pero también porque cobren los bancos, se han inventado un plan de pago donde permiten a los ayuntamientos obtener recursos a través de los bancos, pagar a los proveedores y darle un tiempo para pagarle a los bancos. Es decir, el banco me da dinero a mi ayuntamiento y yo le doy el dinero al proveedor. El problema, ¿dónde puede estar dibujado? En que yo, para pagarle después a los trabajadores, pagarle después a los proveedores futuros, pagar cualquier servicio, tengo que presentarle al gobierno central un plan de ajuste, que es lo que escuchamos, que es lo que escuchamos todos los días, y ese plan de ajuste, pues hay que aprobarlo por el ayuntamiento y al mismo tiempo pues ser un poco austero y recortar hasta extremos muy, muy difíciles. El ayuntamiento de Mover ya tiene en su haber dos planes de ajuste. En el año 2009, daba el ayuntamiento de Mover hasta 9 millones de euros aproximadamente. No, 10 millones de euros. Y otro segundo plan de ajuste que ha sido obligado en esta legislatura que tú llevas adelante. Efectivamente, en Mover se aprobó un primer plan de ajuste con el tipo de gobierno anterior, en el año 2009, un plan de ajuste que nunca se aplicó ni se puso en marcha. Quiero imaginar que por cobardía política les daba miedo poner en marcha un plan de ajuste cuando iba a haber la vuelta de la esquina en unas elecciones, y eso conllevó a que se endeudara más que el ayuntamiento al no aplicarlo y al mismo tiempo pues pusiera prácticamente en quiebra técnica a nuestro ayuntamiento, en la ruina técnica de nuestro ayuntamiento, porque se le debía mucho dinero a los bancos y se le debía mucho dinero a los proveedores y no se le pagaba ni a uno ni a otro porque no se aplicó el plan de ajuste. Así de sencillo. En el 2011-2012 nos tocó a nosotros. Ya empezamos a gobernar y en el 2012 pusimos en marcha un plan de ajuste y demostramos que era viable ahorrar y pagar y al mismo tiempo invertir. Entonces pusimos un plan de ajuste en marcha muy, es verdad que con unos indicadores, con una exigencia muy, muy importante, pero que sabíamos que era la solución de nuestro municipio. Y prueba de ello es que hoy día estamos funcionando con cierta normalidad frente a otras administraciones que están, como he dicho siempre, siendo excesivamente austeras y excesivamente, si se puede decir de alguna forma, con poca solvencia para resolver los problemas de su ayuntamiento. Y ahora viene este tercer plan de ajuste. Estamos refiriéndonos al Real Decreto 8/2013, que lo que se trata es de un plan de ajuste nuevo. Efectivamente. Para la administración local. El gobierno, de nuevo, llega diciéndole a los ayuntamientos: tenéis que acogeros y tenéis que hacer y llevar a cabo un plan de ajuste. Sí, el señor Montoro, el ministro de Hacienda, y el señor Rajoy nos está pidiendo que exprimamos más al ayuntamiento, que exprimamos más el bolsillo del ciudadano, que cerremos servicios o que subamos los impuestos. Y eso es lo que es un plan de ajuste. Un plan de ajuste es ajustar el dinero que el ayuntamiento tiene con los ingresos que tiene y con el dinero que tiene el pueblo. Y quien quiera tocar el piano, pues que pague lo que cuesta tocar el piano. Es decir, que si un profesor cuesta 1.200 euros, pues el profesor lo tiene que pagar los alumnos íntegros. Si un señor tiene el polideportivo abierto, pues el polideportivo tiene que pagar íntegro cada uno de los usuarios. Si hay servicio público de limpieza,
íntegro por parte de los ciudadanos. Si hay un servicio de cultura, que un teatro, acciones en luna de verano, lo tiene que pagar con la taquilla. Y obviamente cuando uno piensa que lo que se está pidiendo por parte del gobierno central es que cada uno pague todos estos actos, la pregunta del millón de dólares es, entonces, ¿para qué pago yo una contribución? ¿Para qué pago el IBI, el impuesto de circulación? ¿Para qué pago el IRPF? No tiene sentido que nos hagan pagar mucho por todo. Es mejor pagar un poco menos en todo y que todo el mundo aporte a que nos hagan pagar demasiado dinero para mantener esto. Entonces, tratamos de nuevo que el gobierno central pide a los ayuntamientos y señores, a partir de ahora tenéis que hacer nuevos ajustes. Es decir, no consumáis tanto para los proveedores. No le compréis tanto a los proveedores. Si le compramos menos, mejor que cierren los proveedores. No tengáis trabajadores prácticamente en el ayuntamiento. O bajarles más el sueldo. Ya nosotros hemos hecho una reducción de sueldo en este ayuntamiento. No prestéis servicios. Es decir, cierre usted el polideportivo, cierre la escuela de música, cierre usted el teatro, cierre usted la cultura, no aporte a la fundación Genovia Juan Ramón, en que se cierre la fundación, no aporte a nada. O bien, haga todo lo contrario, suba usted los impuestos. Eso es lo que el nuevo plan de ajuste, literalmente, y cualquier ciudadano puede comprobarlo en el boletín oficial del Estado, en el BOE, aparece cómo tiene que aplicarse el nuevo plan de ajuste. En definitiva, usted suba los impuestos, baje los sueldos, despida a gente, no contrate a nuevos proveedores y olvídese usted, señor ayuntamiento, de que su pueblo prospere. Es literalmente así, ¿eh? No me estoy inventando nada. La estrategia del ayuntamiento de Moguer ha sido adelantarse a la jugada prácticamente, con lo cual nos salva de tener que poner en marcha este plan de ajuste y de tomar medidas tan exigentes como esta. Pues, como bien dice Rosa, nosotros desde los servicios económicos, desde la concejalía que llevo personalmente, lo tenemos bastante claro. Yo cuando leí en el boletín oficial del Estado que tenemos que hacer un plan de ajuste, si tenemos deudas hasta el 31 de mayo, yo ni corto ni pepe foso, empecé a echar números, a calcular cuántos ingresos íbamos a tener, cuánto dinero debíamos y que este plan de ajuste nos va a afectar. Perdón. Y efectivamente, nos pusimos manos a la obra y, como bien dice, nos hemos adelantado. Nosotros no estamos dispuestos a hacer un nuevo plan de ajuste. Nosotros no estamos dispuestos a castigar al ciudadano con la subida de impuestos o tasas, más de lo que ya en otros pueblos y en otras administraciones ha subido. Te pongo un ejemplo. Hace unos días me decía un compañero, trabajador del ayuntamiento, me decía literalmente que la matrícula de su hija iba a costar 1.800 euros, cuando antes la matrícula costaba 1.000 euros. Sí, ha subido un 80%. Eso es lo que se pretende, que las administraciones suben los impuestos. Y nosotros como administración local no estamos dispuestos a subir más impuestos. No, me niego a subir más impuestos. Siempre he dicho que paguen los que no pagaban, pero a subir más los impuestos, no. ¿Qué cerramos servicios? Me niego a cerrar servicios. Ya difícil está siendo mantener a España con la prestación que se está prestando como para cerrar más servicios. Me niego a reducir más los sueldos. Me niego a despedir más gente. Me niego a que no se presten servicios de limpieza o que tengamos que reducir el servicio de limpieza o de jardinería. Es preocupante cómo está este plan de ajuste que obliga al ayuntamiento a cerrar servicios. Me niego a reducir las ayudas sociales que se están aprobando. Me niego a hacer mejoras en nuestro pueblo. Entonces, está claro que nosotros tenemos que evitar entrar en este plan de ajuste. Y para evitarlo, lo hemos adelantado. Y con fondos propios, ya hoy día los empresarios pueden comprobar cómo estamos pagándoles. Estamos pagándoles todas las facturas que tenían hasta el 31 de mayo del 2013. Hasta hace nada. Hemos puesto en circulación 2 millones de euros. Todos los años hacemos nuestro propio plan de pago, como saben. En 2011 llegamos, pusimos 700.000 euros encima de la mesa para repartir en deudas con proveedores. En 2012
2012 pusimos 2 millones y este año, de nuevo, adelantándonos al gobierno central, hemos puesto 2 millones. Los empresarios locales están cobrando con 3 o 4 meses de anticipación al resto de empresarios de España. Es decir, que estamos adelantándonos en 4 meses con fondos propios, poniendo dinero en circulación con nuestro propio plan de pago sin tener que ajustar más. Imaginaos por momentos que tengamos que quitar las ayudas económicas sociales a familias que no pueden pagar la luz, el agua, el banco de alimentos, el economato. Imaginaos que tengamos que quitar eso. O imaginaos que tengamos que quitar las prestaciones en educación, que tengamos que quitar los monitores de educación, que tengamos que quitar los monitores de música, que tengamos que quitar los monitores deportivos. O imaginaos por momentos que tengamos que quitar las ayudas sociales también en aspecto sanitario, es decir, medicamentos básicos para personas enfermas que no pueden pagárselo, que tengamos que quitar las personas que están ayudando a mujeres maltratadas, que tienen una auténtica barbaridad, lo que se está llegando a este, en este país es una auténtica barbaridad. Entonces nosotros nos negamos y para poder llevar a cabo nuestro propio plan de pago a proveedores hemos conseguido ahorrar lo suficiente para no acogernos a un nuevo plan de ajuste que sería ya el caos y que lo veremos como otros municipios lo van a sufrir. De hecho, bueno, el hecho de que vosotros hayáis adelantado ese pago de facturas a proveedores antes del 31 de mayo, entonces esas facturas no nos obliga a cogernos o a obligarnos a ese real decreto, ¿no? Supongo. En principio nosotros... ¿No le parece demasiado sectario el hecho de que en estos planes de ajuste el único objetivo sea pagar a proveedores en detrimento del resto de la sociedad? Hay algo más grave, Rosa. Hay algo más grave, es que no a los proveedores. Yo entiendo que se les pueda pagar. Es mucho más estable que el propio, la propia orden que aparece en el BOE, el decreto 8/2013. Pediría a todos aquellos que le gusten, por curiosidad, ver cómo se gobierna a través de las leyes, que en este caso es un decreto, que casi no es una ley, es un decreto ley, que bueno, aspira a ser ley, pero no lo es, al 100%. Que miren ese decreto porque hay una cosa más estable, Rosa. Es que no prioriza a los proveedores, no prioriza a los servicios ni a los trabajadores, priorizan a los bancos. Vienen por escrito que en caso de que haya superávit o en caso de que se tenga que pagar antes a alguien o en caso de que haya poco dinero pero haya que pagar, primero, siempre, exclusivamente a los bancos, por encima de los trabajadores, por encima de los proveedores y por encima de quien tenga que estar al frente tuya, aunque se esté derrumbando económicamente. Primero a los bancos. Y es verdad que, como bien dice, es estable. Se estable porque se está olvidando de la función básica de un ayuntamiento, que es atender las necesidades más básicas, más esenciales de los vecinos y vecinas. A mí me gustaría que algún día el señor Rajoy, el señor Montoro, o algún señor de la Junta de Andalucía, o algún señor de otra administración, para que vean que soy objetivo, pero en este caso tengo que ser un poco más duro con Montoro y con Rajoy, pero que lo hago extensivo a todos los políticos, me gustaría que algún día se sentaran como concejal o como alcalde de un pueblo y se verían que el decreto 8/2013 es una auténtica barbaridad, porque ahí a nosotros nos afecta poco, nos hemos adelantado y es verdad que a lo mejor puede que queden algunas deudas pendientes y que tengamos que hacer algún ajuste pequeño, pero que no lo va a notar ni el ciudadano ni los trabajadores. No lo van a notar porque hemos generado bolsas económicas suficientes para amortiguar el posible ajuste. Si ya los ciudadanos de Buen no tienen que sufrir más los ajustes, no tienen que sufrir más, ni los trabajadores del ayuntamiento, ni los proveedores. Y lo que quiero decir con ello es que nosotros hemos alcanzado cierta solvencia y nos estamos dispuestos a hacer sufrir más a nuestro entorno económico. Pero sin duda, habrá ayuntamientos que no reciban ni un céntimo por parte del gobierno central ni por parte de la Junta, porque se lo van a quitar los bancos. Los bancos le van a quitar el dinero. Literalmente, si uno debe 3 millones de euros, le va a quitar 3 millones de euros de su cuenta. Digamos usted cómo funciona el ayuntamiento sin dinero. ¿Qué servicio presta? Entonces, el sectarismo viene más por parte de que hay que darle prioridad a los bancos. Y creo que se están equivocando y van a hacer pagar a los más, a los menos, a los, no voy a decir a los menos, van a hacer pagar a los que no tienen culpa, a los que no tienen nada de culpa. Y desde luego nosotros, como ayuntamiento, y yo hablo como
máximos responsables del ayuntamiento, no va a permitir que paguen los que no tienen la culpa. Que paguen los que la tienen, pero los que no la tienen. Y desde luego, los ciudadanos no tienen la culpa de que se esté tomando a cabo o se esté llevando a cabo decisiones tan difíciles. Un inciso en este caso, se ha hablado de subida de impuestos. En este caso, el año pasado tenemos, ahora que llega el tiempo de preparar el dinero para lo que es el IBI, la contribución, como se conoce, el gobierno central subió un 10%, con la promesa de que este año no tendría que pagarse, pero que sepan los ciudadanos que se mantiene ese 10%. Yo te agradezco la pregunta, no he querido nunca utilizarlo porque yo a veces que lo utilizo de forma sectaria y no. Rosa, yo, como bien has dicho, en el año 2012, dijeron que por motivos excepcionales se iba a subir el impuesto de la contribución, el IBI, la contribución, un 10%, y que iba a durar un año como mucho. Bueno, eso es la otra gran mentira del gobierno central. Es decir, el gobierno central ha hecho que todos los ciudadanos de nuestro pueblo y ciudadanas de nuestro pueblo paguen un 10% más de contribución. Se aprobó en el año 2011 para el año 2012. Lo han prorrogado para el 2013 y sospecho que también va a estar para el 2014. Así que quiero que quede bastante claro que el IBI subió en el 2012 un 10%, que lo subió el gobierno central, publicado en el Boletín Oficial del Estado, en la Ley de Presupuestos, que el gobierno central vuelve a mantener el 10% de subida en el 2013. Es decir, que el señor Montón y el señor Rajoy siguen manteniendo la subida de impuestos, siguen presionando a los ciudadanos. Y que en 2014 sospecho que el señor Rajoy y el señor Montón mantendrán la subida del 10%. Nosotros estamos estudiando la posibilidad, como anuncié en su día, de que no castigue tanto a las personas que ya pagan impuestos. Vamos a intentar llevar a cabo, y digo intentar porque quien me conoce sabe que no me gusta mentir y quiero que las cosas se llamen por su nombre. Vamos a buscar la fórmula de intentar, vuelvo a recalcarlo, intentar reducir un porcentaje los impuestos, porque estamos hablando de que se pagan muchos impuestos en nuestra localidad, que pagan muchos impuestos muchas personas, pero que hay gente que aún no paga, y es lo que estamos intentando revertir. Vamos a intentar que personas que pagan impuestos paguen un poco menos, y esa diferencia de lo que pagan menos lo paguen gente que no paga impuestos. Es muy injusto que haya gente que aún no paga impuestos. Muy injusto. Es decir, aquí tienen que pagar impuestos. Si tú eres igual que yo tengo una vivienda y yo tengo otra, con los mismos metros cuadrados, tú y yo tenemos que pagar lo mismo. Pero Movera, hasta hace muy poco tiempo, porque así lo consentía el anterior equipo de gobierno, tú, a lo mejor con mi misma casa, no pagabas impuestos y yo sí. Lo vamos a hacer que yo pague un poco menos y lo que falta también lo pague tú, porque hay gente que no puede pagar. O al contrario, si tú no puedes pagar, pues pago yo un poco más y tú pagas un poco menos. Pues yo pago. Es que había gente que no pagaba impuestos. Pues por ahí van los tiempos. Frente a la subida del 10% del gobierno central de IBI, vamos a intentar hacer un ajuste, pero en este caso beneficioso para el gobierno. Una pregunta antes de pasar a otro tema que viene también relacionado con lo que es el departamento o la economía en el Ayuntamiento de Moguer. ¿Cómo se ha conseguido en esos dos años, así brevemente, que el Ayuntamiento de Moguer tenga solvencia y pueda llevar adelante este tipo de medidas o iniciativas que hagan eludir, por ejemplo, poner en marcha ese decreto 8/2013? Pues, de nuevo te agradezco la pregunta. Parece que está preparado y al contrario. Tenemos un guión y estamos sacando un guión entero. Bueno, a mí me alegra que me lo pregunte y al mismo tiempo me da cierta tristeza. ¿Por qué? Porque es un trabajo que se está haciendo desde la Concejalía de Economía, tan grande, pero que no luce. Como el que dice, bueno, me he arreglado mi casa por dentro y vivo en un palacio. Pero nadie lo ve. Nadie lo ve. Bueno, me da alegría porque la pregunta, porque sencillamente, cuando una persona hace y ejecuta aquello en lo que cree firmemente, las cosas salen bien. Y nosotros entramos con dos ideas básicas. La primera era hacer un plan de ajuste.
para que nuestros ingresos, el dinero que ingresa al ayuntamiento, se adapte a los gastos que podemos hacer. Nadie puede gastar más de lo que tiene, porque si gasta más en deuda, sigue endeudándose y sigue incrementando la pelota de tal forma que ya es imparable o es incontrolable. Y el segundo era que lo que se debía había que refinanciarlo, negociar arduamente con los bancos de Sevilla, Madrid y Huelva, para en vez de pagar la cantidad que se pagaba en tan poco tiempo, la pagásemos a más largo plazo, bajando la cuota. Segundo pilar. Tercer pilar. Eliminar, y digo literalmente, eliminar los gastos innecesarios. Y reducir los gastos necesarios, pero que estamos sobrevalorados. Tres puntos claros. Como decía, en primer lugar, ajustar nuestros ingresos. ¿Cuánto ingreso? ¿20 millones? Pues yo me puedo gastar 20 millones, y si puedo, un poquito menos. Porque tengo que guardar para el día de mañana si hay algún problema. Segundo, ¿cuánto pago los bancos? Pagamos 3 millones de euros. Voy a negociar arduamente, nos hemos llevado negociando 6 meses, para en vez de pagar 3 millones al mes, paguemos 300.000 euros al mes. Para en vez de pagar 300.000 euros al mes, estamos pagando ahora 80.000 euros. Fíjate si nos da margen para poder gastar en lo que es imprescindible. Y tercero, gastos inhumanos. De verdad, yo me gustaría que alguien un día vaya al día y nos pregunte cuáles son los gastos inhumanos que tenía. Y con facturas se los vamos a enseñar. El ayuntamiento gastaba en un solo periódico todos los años 40.000 euros en el Mover.cero. El Mover.cero lo pagaba el ayuntamiento de Mover a través de facturas que se presentaban al ayuntamiento, al señor Volante y al anterior señor, el concejal de urbanización, el señor Hugo. Pagaban 40.000 euros, como para no seguir haciéndole propaganda todavía durante estos años. 40.000 euros al año. Una auténtica barbaridad. Se gastaba este ayuntamiento en cubas. Cuba para la recogida de poda y de residuos. 240.000 euros. Llevamos por casi 300. Ahora nos gastamos 9.000 euros. Está en el servicio. Nos gastamos en suministros varios, en torno a 800.000 euros. Y ahora estamos gastando en suministros varios en torno a 300. Y estamos en 1.200.000. Lo gastamos en el capítulo de personal. En el capítulo de personal nos gastábamos 8 millones de euros. 8, ya estamos en 7 y prácticamente estamos los mismos. Es decir, que no estoy exagerando nada. Es un millón menos ahora mismo. Y en definitiva, entre los reajustes financieros, la adaptación a los ingresos y el ajuste a los precios y a los gastos, hemos conseguido estabilizar el ayuntamiento. Pero había que hacer algo más. Tenemos que incrementar los ingresos y no podíamos quedarnos en los ingresos que teníamos. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho algo que no se hacía en este pueblo nunca, el aprovechamiento forestal. Estamos generando nuevos ingresos a través del aprovechamiento forestal, de la biomasa. Estamos generando en torno a unos 400.000-500.000 euros, nuevas cantidades para poder gastar y sostener el ayuntamiento. Al mismo tiempo, hemos puesto en marcha lo que antes explicaba. Vamos a hacer que paguen impuestos los que no pagaban impuestos. Para un político no es fácil decirle, usted tiene que pagar impuestos. Las viviendas en el campo no pagaban impuestos, pero consumieron el mismo servicio. Venían al ayuntamiento, los caminos se arreglan, se ponen a disposición de ellos los distintos administrativos, los mismos servicios que consumen otros ciudadanos, polideportivos, viales, todo, los mismos servicios. Y históricamente siempre ha pagado impuestos las casas del campo, aquí llevan sin pagar impuestos muchos años, pues ahora pagan impuestos también. Y no es que lo toque un alcalde, ¿eh? Decirle a alguien que tiene que pagar. Lo que sí tenemos que hacer es equilibrar la balanza de ingresos y gastos. No estoy diciendo que pague más, estoy diciendo que pague, simplemente que pague. Y esa es la fórmula de llegar a un 2013 con unas arcas plenamente saneadas en el sentido de darle proyección. En los próximos años de futuro tenemos una proyección económica de como mínimo 10 años de estabilidad. No hemos conseguido la estabilidad, no dependemos de nosotros ya. Si el gobierno central falla, que falle. Pero yo mis cuentas las tengo claras, transparentes, concisas,
y ajustada como mínimo, digo, ¿no?, para los próximos 10 años. A mí me da pena que esto se rompa. Sí, esta conciencia, esta forma de trabajar, esta rectitud, me gustaría que perdurara en el tiempo y que todos los políticos, los que estamos ahora en este futuro, sean conscientes de que esa es la forma de trabajar. Me da igual que sea de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo, pero que seamos conscientes que esa es la única fórmula para poder salir de esta y salir bien, dignamente. Yo no me quiero imaginar cómo ha pasado ahora hace poco en un pueblo de la Sierra de Huelva o en un pueblo de la costa de Cádiz, que han cerrado todos los servicios. O hay todavía trabajadores que llevan un año y medio sin cobrar. O hay empresas que han cerrado por culpa no del retraso de una o dos facturas, sino de un año de factura. Eso no estamos dispuestos a consentirlo y creo que vamos por un buen camino. Hemos ahorrado en 2 años lo que nos ha permitido pagar, subsistir y además invertir en nuestro pueblo. Bueno, pues habrá cerrado este tema económico. Seguimos hablando de gestión porque también repercute en la economía del Ayuntamiento de Mover y, por tanto, por ende, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Hablamos del Alentorejo. Se ha hecho un buen trabajo en torno a la descatalogación de toda esa zona para recoger ingresos, sí, en este caso. Creo que ya empieza a funcionar y es una realidad, ¿no? Pues, efectivamente, en primer lugar, quiero darle mi más sincera enhorabuena a Ángel Alberto Agostini, concejal de Medio Ambiente. Concejal de Medio Ambiente y Antonio Márquez, concejal de Agricultura. Porque no era fácil. Teníamos que casar los intereses del municipio con los intereses de los agricultores. Y después de 20 años, creo, 20 años aproximadamente, hemos vuelto a poner en marcha un programa de venta de parcelas rústicas prefijadas a la ley para aquellos agricultores que estaban cultivando una tierra que pertenecía en su gestión a la Junta de Andalucía, que la hemos recuperado y que la vamos a poner a nombre de los que la han explotado históricamente. Y efectivamente, pues darle la enhorabuena a Gerardo Alberto Costigui y a Antonio Márquez en sus respectivas áreas. Y a partir de ahí, felicitar a los agricultores y darle la enhorabuena por también comprender que vamos a tener el Ayuntamiento unos nutridos fondos económicos que de forma inmediata va a revertir en los ciudadanos de nuestro municipio en prestaciones de servicios y nuevas obras, sobre todo en nuevas obras de inversión que van a generar mejores servicios a la globalidad de nuestro municipio. Efectivamente, hemos empezado ya con la venta de las parcelas de la parcela de Torrero. Hemos vendido, hoy firmamos, hoy miércoles firmamos 4 ventas y el pasado miércoles o el pasado jueves firmamos 1 venta, lo que va a generar en torno a 2.200.000 o 2.500.000 de euros para las arcas municipales, que en breve veremos cómo repercutirá en los ciudadanos y ciudadanas a través de la generación de nuevas infraestructuras y de inversiones. Precisamente vamos a hablar de este plan de inversiones que ya se ha puesto en marcha en nuestra localidad y en Mazagón. Párate si te parece en cada una de las cuestiones que hay que resaltar en ese plan de inversiones. Y ahí estamos hablando de, por ejemplo, aguardientes, estamos hablando de Mazagón, estamos hablando de la barriada Platero. Cuéntanos un poco cómo va ese tema. Bueno, pues nosotros, como siempre hemos planificado cada año, somos muy, muy alemanes, muy estructurados, tenemos muy claro cómo tenemos que hacerlo, muy cuadriculado, cómo tenemos que hacerlo. En el 2011 hicimos un plan de inversiones, en el 2012 hicimos un nuevo plan de inversiones, en el 2013 de nuevo otro plan de inversiones. ¿Dónde vamos a centrar? Primero, en la barriada Platero. Lo hicimos en la barriada del Príncipe y en la calle de Pescadores, y ahora este año 2013 tocará barriada Platero. Vamos a faltar todas las calles de la barriada Platero que están más deterioradas, que están peores, y que es necesario que después de tantísimos años pues el Ayuntamiento le preste atención a la variedad de poder. Se va a ver beneficiada del plan de inversiones y del dinero público que obtenemos. Obtenemos dinero público, lo invertimos en lo público, inmediatamente. Segundo, no se te acordará de la calle o del callejón, o lo que queramos llamar Santo Cristo. Es un punto que enlaza la barriada de Los Puntales con la Ribera. Puntal y la Ribera, mejor dicho, la Ribera Puntal, con las Islas Canarias.
y que además ahora con el cambio del sistema de tráfico se ha vuelto como una arteria principal. Como una arteria principal, efectivamente. Eso vamos a asfaltarlo, vamos a pintarlo y vamos a darle una línea de continuidad para que esté lo más decente posible y podamos circular por él. En Aguardiente vamos a seguir invirtiendo. Si nos damos cuenta, hemos conseguido el transformador, la luz y las infraestructuras básicas para los 52 vecinos, que nos costó 300.000 euros aproximadamente, y ahora volvemos a invertir en zonas verdes y en pistas deportivas que irán poco a poco desarrollándose. Vamos a crear un nuevo espacio y zonas verdes, una zona recreativa. Vamos a finalizar algo que para nosotros ha sido la vergüenza local de los últimos años y que todavía queda por hacer, ¿eh? Que a mí me gusta decir las cosas como son y claras, queda por hacer. Vamos a finalizar parte de las obras de la piscina. Recuerdo a todos los mogreños y mogreñas que el Ayuntamiento de Moguer, el anterior equipo de gobierno, decidió hacer una piscina que costaba 3 millones, decidió hacerla por 2 millones, pero el proyecto que hizo y que se elaboró era un proyecto inacabado. Incompleto. Es decir, se firmó un proyecto y se pagó un proyecto incompleto o inacabado, siendo consciente quien gobernaba en este ayuntamiento en su momento, siendo muy consciente que el proyecto era inacabado, incompleto, y que, terminado lo que hay hoy día, había que invertir en torno a 350.000 euros más para acabar la piscina. Pues bien, vamos ahora a dar una inversión de 180.000 euros para perfilar lo que falta y que es fundamental para abrir de una vez por todas los procedimientos de adjudicación de la piscina. Por tanto, que quede claro que vamos a terminar una fase más de la piscina para intentar ponerla en marcha lo antes posible. Soy sincero y claro, no vamos a gastar más dinero en la piscina que no seamos capaces de generar. Es decir, yo no voy a endeudar más al pueblo para abrir una piscina hasta que no la terminemos. Es algo que nos negamos porque no queremos en ningún momento volver a lo que se hacía aquí anteriormente. Nos costará más, nos costará menos, podremos quedar mejor o peor. Pero desde luego, lo que no vamos a engañar a la gente, ni hablar de números falsos, y en este caso hablamos de números concretos y sinceros. 180.000 euros lo vamos a poner en marcha en breve para terminar una fase que creemos que será la idónea ya para que la piscina sea una realidad, espero, en un periodo no muy largo de tiempo, a corto, medio plazo. Vemos también cómo hemos y seguimos con el plan de inversiones en el Colegio Público Virgen de Montemayor, porque ya es una realidad de todos los niños que se está llevando a cabo, y en el Virgen de Montemayor vamos a empezar a ejecutar, o ya se está ejecutando la segunda fase de reparación de todas las ventanas del Colegio Público Virgen de Montemayor. Y también hemos puesto en marcha, si esto lo estamos hablando de mover, es decir, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proyectos junto a las inversiones que vamos a hacer en agricultura, en el asfalto de la Española y de la Vitoreja. Estamos hablando de que frente a 9, 10 inversiones también potentes que se han hecho en mover, también invertimos en más alto. Que nadie se lleve ninguna sospecha o alguna duda de que no estamos invirtiendo en Mazagón. Hay que hacerlo. Si defendemos Mazagón y también vivimos Mazagón, porque los de Mover vivimos Mazagón y los de Mazagón vivimos Mover, pues somos todos uno. Hay que invertir. Y obviamente, en primer lugar, se puede ver ya como el parque tiene un nuevo aparcamiento asfaltado, donde se ha ampliado el acerado de la zona de los bares, donde se ha desentado el parque y el jardín de la zona, y se ha faltado por fin el aparcamiento. Y si pasa que en una realidad completamente olvidada, pues también los vecinos y vecinas de Mover que tienen su vivienda en Ciparsa ven cómo hemos invertido también en Ciparsa los impuestos que ellos pagan. La regla es muy sencilla: nosotros obtenemos de los impuestos X dinero, pues ese dinero tiene que verse reflejado en la ciudadanía, en sus calles, en sus plazas, en sus servicios, es decir, en asuntos sociales, en cultura, en educación. Y la prueba evidente es que estamos hablando que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 inversiones que se han puesto en marcha, que las inversiones van a tener un valor de 1.200.000 euros aproximadamente, y que puede comprobarse
como ella ya está, como están ejecutándose y es lo que nosotros pretendíamos. Bueno, eso estamos hablando de fondos propios, con los fondos del Ayuntamiento de Moguer, pero también se está consiguiendo una cosa en nuestra localidad, y es que a través de la gestión del Ayuntamiento, de los técnicos y de distintas áreas, se está consiguiendo que llegue dinero de otros de otras administraciones hasta Moguer. Estamos hablando, por ejemplo, del Colegio Pedro Alonso Niño y también ahora del nuevo horario que ya está adjudicada esa obra. Pues creo que desayunamos el viernes o el jueves con la noticia, no estoy seguro, pero con mucha fiesta, pero también fue para nosotros un compromiso muy importante en algo, sobre algo que no podemos olvidarnos nunca, en la educación. Y las competencias locales nuestras, la educación está sobre los edificios. Y era una demanda de este tipo de gobierno poder conseguir fondos desde la Junta de Andalucía para hacer el nuevo colegio para los niños, pero como bien digo, el viernes, creo que fue el viernes o el jueves, desayunamos con la noticia de que también se había adjudicado definitivamente la obra del Colegio Senado de Campo. El nuevo aulario para infantil, con un valor aproximado de 600-700.000 euros, está en función de las mejoras que se hayan hecho en la oferta, y ya por fin podemos dar la noticia de que se ha adjudicado la obra del nuevo aulario, con lo que en breve espacio de tiempo se empezarán las obras del nuevo Colegio Senado de Campo. Nuevo horario para el Colegio de Novia y otra respuesta más contundente, seria y además concisa de este equipo de gobierno y de la Junta de Andalucía y de la Junta de Andalucía a la sociedad mogreña, a los padres y madres que han querido y que nos han demandado a nosotros que gestionemos un nuevo colegio. Ya tenemos un nuevo colegio de educación en marcha y un nuevo horario que va a ser el de Novia Campulí, que es la gran noticia para este municipio, por supuesto. Desde la Consejería de Educación, además de esto, también se está invirtiendo dinero en el Colegio Virgen de Montemayor, porque el Ayuntamiento se está ocupando de parte del ventanal, pero hay otras inversiones por parte de la Consejería de Educación en ese centro escolar. La Junta de Andalucía también ha puesto en marcha, dentro de ese plan Ola, obras para, como digo, el Pedro Alonso Niño, el Fenovia y el Virgen de Montemayor. El Virgen de Montemayor también se va a beneficiar. Cambiamos escalera, la mejoramos. Eso es una muy buena noticia. La enorme noticia de... Esa escalera ha estado toda la vida. Yo aún recuerdo al profesor que se ponía a pie de escalera. José también, que para nosotros ha sido una de las personas más importantes de nuestra vida a la hora de inculcarnos el cariño y la emoción hacia el centro educativo y cómo hay que cuidarlo. Y a partir de ahí, pues ese cuidado, lo digo, que después de un tiempo necesita inversión. Y es verdad que vamos a intentar quitar la escalera, una escalera que no está del todo mal, pero que es necesario ya actualizar el sistema de pasos de planta, es decir, una escalera nueva más actualizada, con mejores materiales, que junto a la reforma de la ventana va a transformar el colegio Virgen de Montemayor en 2 años, ¿no? Algo que para nosotros es una auténtica satisfacción, que era necesario y que estamos muy, muy satisfechos de trabajar en esa línea. Y esta semana creo que también teníamos la llegada de otra ayuda importante, en torno a unos 10.000 euros, que se ha firmado un convenio recientemente, ¿no? Sí, al mismo tiempo, desde los ayuntamientos, desde el área de bienestar social, en este caso, darle también enhorabuena a Raquel Viñolo por su trabajo, por cómo está, de la poca cantidad de dinero, estamos consiguiendo ayudar a muchas personas. Se ha conseguido una ampliación de la ayuda económica familiar, se han tenido 8.000 euros, ya tenemos 10.000 más. Estamos hablando de 18.000 euros, que 18.000 euros es para ayudar a familias con necesidades básicas para que sigan desarrollando su vida con normalidad, que los menores de estas familias, porque son familias con hijos menores, no se vean muy afectadas por la maldita palabra crisis que está deteriorando muchos aspectos de esta sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esta ayuda de la Junta de Andalucía viene a reforzar un poco las necesidades básicas de muchas de las familias. Bueno, ya por último, alcalde, y finalizamos un poco. En este caso estamos hablando del plan de inversiones para este año 2013 con fondos propios, pero también a mí me gustaría que me comentaras si el Avitorejo se está vendiendo. Eso no estaba contemplado en el presupuesto. ¿Qué se haría? Supongo que se ampliaría ese plan de inversiones que tenéis previsto. Nosotros, como bien decía, en función de lo que generamos en ingresos, así gastaremos, vamos a gastar más.
cómo gastar lo que tenemos y lo que nos debe gastar el gobierno central. Entonces nosotros hemos hecho un plan de inversiones ajustado a lo que podíamos invertir. Con la Junta de Vitoria vamos a ampliar un plan de inversiones. Vamos a poner en marcha nuevos planes de inversiones y de mejoras en barrio, que es fundamental, desde ampliación de acerados, a nuevas zonas verdes, a parques infantiles, a peatonalización, empezar por la peatonalización de la fase de peatonalización, a por otra parte mejorar algunos aspectos también de Mazagón. En definitiva, vamos a definir, de hecho nos sentamos el lunes de la semana que viene, en una reunión de coordinación que convocamos todos los lunes, y vamos a fijar ahí cuáles son las prioridades esenciales que beneficia a la colectividad, a todos los movereños y movereñas, y también a la empresaria local, que queremos poder reactivar un poquito con este plan de la victoria. Bueno, alcalde, otra última noticia es que aproxima un año importante para Mover, año 2014. Se cumplen 100 años desde que Juan Ramón Jiménez publicara la obra cumbre de su obra, que es Platero y yo. El Ayuntamiento, a través de la Fundación Municipal de Cultura y de la Concejalía de Turismo, ya está preparando un programa de actividades importante. La primera que ya conocemos es esa escultura, se llama Platero Escultura. Se trataría de la primera, porque se intenta hacer un poco un recorrido, un tour, una ruta por los plateros. Alcalde, estupenda esa idea, ¿eh? En primer lugar, darle las felicitaciones a Lourdes Garrido, la concejala de Cultura, que cuando nos sentamos y hablamos de la efeméride Platero y yo 2014, todos poníamos alguna idea encima de la mesa, ¿no? Entonces, quien consensúa y quien lleva a cabo un poco la propuesta es entre Lourdes y Pepe. ¿De turismo? De turismo, Pepe de turismo y Lourdes de cultura, junto a sus técnicos correspondientes. Entonces, a partir de ahí nace una idea fantástica que ha tenido una acogida a nivel nacional impresionante. Es decir, Mover está ahora en toda España, recorriendo toda España con la información de que Platero es cultura. Y el nombre lo dice así: vamos a hacer una escultura de Platero inicial. Y además, escultura, escultura. Es cultura. Es cultura, es un nombre ideal. Un nombre ideal. Sí, pues sí. Y vamos a poner en marcha lo que va a ser un museo al aire libre de imágenes en bronce de la vida y obra de Juan Ramón Jiménez, pero con un principal protagonista, que es Platero. Vamos a hacer un concurso donde los diferentes creadores artísticos van a presentar sus ideas, ganarán una idea y esa será la primera escultura que se ponga en nuestra localidad en honor a la obra. Y vuelvo a repetir que todo el mundo de verdad seamos conscientes de la importancia del Platero y yo, a la tercera obra más leída en el mundo de habla hispana. Que no se nos olvide de los movereños, tenemos en España y en la globalidad del mundo tres obras importantes de habla hispana. Está una que es internacional, la Biblia, que se ha traducido a todos los idiomas y que es la más leída. La segunda, el Quijote, que también se ha traducido a todos los idiomas, pero fijaos a qué altura nos estamos poniendo. Y la tercera es Platero y yo. Sí, es la obra más leída en el mundo de habla hispana, traducida a multitud de idiomas. Pues esa obra en el año 2014 cumple 100 años y tenemos que hacerle a nivel cultural y a nivel social algo que va a traer turismo a nuestro municipio. Tenemos que hacerle el homenaje que se merece a la tercera obra más leída en el mundo. Y obviamente, si recordamos la efeméride del año del Quijote, en el 2014 la provincia y la comunidad autónoma han declarado como año de Platero y yo en el año 2014 con una propuesta institucional en la Junta de Andalucía, en la Diputación y, como no podía ser menos, en el Ayuntamiento de Andalucía. Pues esa escultura que veremos, seguramente iniciado todos estos actos, en la Plaza del Cabildo, es el primer lugar elegido para este primer Platero. Gracias, alcalde, por haber estado con nosotros. Hemos hablado un poco de todo, sobre todo de economía. Creo que nos vamos a ver muy pronto porque tenemos pleno municipal esta semana. Gracias, alcalde. Gracias a usted.